y dos derrotas, las cosechadas ante el Español y el Cornellá, pero como decíamos antes, al final ganaron la Liga cuando faltaba ya dos jornadas para el final, en un grupo complicado, que se descomplicó en la primera vuelta, pero que supieron remontar muy, muy bien en una parte final estratosférica de este equipo. Bueno, pues atención al Sporting, está intentando atacar, como se revuelve Jairo, y gol. Gol del Sporting de Gijón. Vaya golazo acaba de marcar Borja, el dorsal número 9, en el minuto 10 de encuentro. Cómo se revolvió en la frontal del área, ya lo estábamos diciendo, Larta, que le había traído en esta segunda parte aires renovados al Sporting el dorsal número 9, Borja, y ahí estaba anotando el 3-1 en el minuto 10 de encuentro. Muy bueno el movimiento de delantero centro puro, bueno el pase desde la banda derecha, en este caso de Jairo, en una de esas jugadas que tanto le gustan. Bueno el movimiento, ese reverso. Se zafa muy bien de Jordi. Quizá ahí el central debe encimar un poco más y no dejar dar la vuelta al delantero. Supongo que el míster del FC Barcelona se lo dirá al terminar el encuentro, porque no se puede dejar dar la vuelta en ese tipo de situaciones a un delantero centro que tiene cuerpo y que encima ha hecho un gran movimiento, fantástico el golpeo, y la verdad que reduciendo diferencias un Sporting de Gijón que se está encontrando a un Barça superclase.